tenemos redactados, ya se han mandado y lo único que nos queda es presentarlo en una convocatoria de mesa local. La vamos a convocar, pues posiblemente en un par de semanas. La vamos a convocar de nuevo para ya presentar los estatutos, para presentar los estatutos definitivos y ya empezar a que los jóvenes hagan sugerencias de cara a una serie que van a participar las asociaciones constituidas en Linares, no solamente de juventud, que eso era lo que se venía haciendo con los consejos al uso de juventud, que solo participaran las asociaciones de juventud. Aquí van a participar, además de las asociaciones de juveniles, asociaciones culturales donde haya gente joven, van a participar también jóvenes no asociados, que van a tener su representación también en esta mesa local de la juventud y van a participar institutos, representantes del alumnado en los centros educativos. Vamos a recoger un ámbito mucho mayor de participación juvenil, no solamente el de las asociaciones juveniles. Esa es la gran novedad. Estarán los jóvenes de hermandades, universidad, de centros educativos, van a participar jóvenes de muchos más ámbitos, aparte del ámbito asociativo juvenil, como era el uso.